Welcome back, dear fourth graders. My name is Lorena Palacios Roa, your teacher of English, and today I have for you a new video. Let's go. Today we are going to start a new unit. Hoy comenzaremos una nueva unidad. La unidad número 2 llamada Where Are You From? ¿Qué tenemos aquí? Naciones, países, México, Chile, USA, o lo que ustedes conocen como Estados Unidos, and Italy. Y tenemos un American boy, un chico de Estados Unidos. Where Are You From? Se llama o se denomina ¿De dónde eres? En esta unidad vamos a mejorar nuestra habilidad tanto oral como escrita y también de lectura a través de contenidos como tu nacionalidad y tu país de origen. Lesson Ability. Today we are going to work focusing on oral ability o reading out loud a text. La habilidad para trabajar la clase de hoy es habilidad oral. Ustedes tendrán que leer en voz alta un texto escrito presentado, más bien dicho para cuarto dos textos escritos, con la finalidad de que mejoren su pronunciación y su habilidad oral con el idioma inglés. Los contenidos a trabajar en este texto, como les dije, son países y nacionalidades. Here we go. Lesson A. To read out loud two texts about personal information, including countries and languages, among others. Objetivo de la clase, leer en voz alta dos textos en inglés acerca de información personal que incluye países e idiomas, entre otros. First of all, we are going to present the vocabulary. Vocabulario. Countries and languages. Países e idiomas. Let's start. Chile. Where are you from? I'm from Chile. I speak Spanish. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el país cuya bandera es de Chile, que en inglés se pronuncia Chile. La pregunta que se va a ir repitiendo en las próximas partes del video. Where are you from? ¿De dónde eres? Si usamos la frase I'm from, quiere decir yo soy de. Por lo tanto, con I'm from colocamos el país, Chile. Y cuando digo I speak, significa yo hablo y nombro el idioma, la lengua. Por lo tanto, repito, I'm from Chile, soy de Chile. I speak Spanish, yo hablo español. Esto se va a repetir en todos los otros ejemplos. Repitamos, I'm from Chile. I speak Spanish, soy de Chile. Hablo español. USA. Where are you from? I'm from USA. United States of America. I speak English. ¿De dónde eres? Soy de Estados Unidos de América. Chicos, USA, USA, como dicen ustedes, se refiere a United States of America. Estados Americanos. I speak English. Hablo inglés. Italy. Where are you from? I'm from Italy. I speak Italian. Les recuerdo, chicos y chicas, que deben ir repitiendo cada una de las frases y palabras que estamos viendo en este nuevo video y también ir dibujando y escribiendo en tu cuaderno todo lo que estamos viendo en el video, ¿ok? Let's continue.
Mexico. Where are you from? I'm from Mexico. I speak Spanish. The country is England. Where are you from? We are from England. We speak English. Somos de Inglaterra y hablamos inglés. Usamos el we are porque nos referimos a nosotros somos. We are. We are from England. We speak English. Hablamos inglés. Spain. I'm from Spain. I speak Spanish. Por la bandera ya sabrás que Spain es España. Por lo tanto, I'm from Spain. Soy de España. I speak Spanish. Hablo español. China. Where are you from? I'm from China. I speak Chinese. Hablo chino. France. I'm from France. I speak French. Por lo tanto, niños, el país es France y el idioma es French. I'm from France. I speak French. Now we are going to reinforce another English expressions. Vamos a reforzar otras expresiones en inglés junto a su traducción en español que aparecerán en los textos que van a leer. Hello friends, hola amigos. Playing the guitar, tocar la guitarra. Listen to music, escuchar música. I like writing, me gusta escribir. Write to me, escríbeme. I'm from, yo soy de, y aquí colocamos el país. I speak, yo hablo, y aquí colocamos el idioma. Now I'm going to explain you the activity for today and the new challenge. Voy a explicarte la actividad que debes hacer tomado de tu texto del estudiante de la página 27. Todo esto lo debes trabajar en tu cuaderno de inglés. Text number one. Texto número uno. Vas a repetir muchas veces en tu casa la pronunciación de este texto referida a Sam. Let's go. Hello friends. My name is Sam. I'm 10 years old. I'm from the USA. I speak English and French. I like playing the guitar. Please write to me. Por favor, escríbeme. Repeat up to me. Repitan de nuevo. Hello, friends. My name is Sam. I'm 10 years old. I'm from the USA. I speak English and French. I like playing the guitar. Please write to me. Text number 2. Desde la página 27 de tu texto. Hi, my name is Alicia. I'm from Mexico. I speak Spanish and English. I like listening to music and writing. Please write to me. Bien pequeños, hemos presentado los dos textos que debes escribir en tu cuaderno y practicar las veces que sea necesario para ahora el tiempo de challenge, tiempo de desafío. Okay. Ask your parents to record you reading out loud the text presented today and send us your video on Messenger or mailing at english.activities.evc@gmail.com. Pídele a tus papitos que te graben leyendo en voz alta los dos textos que te he presentado y lo puedes enviar a través de tu video al Messenger de nuestra página de Facebook o también escribiéndonos al siguiente correo electrónico. Recuerda también que aún nos puedes enviar las actividades relacionadas con el tongue twister, hoodie o poster o the comics. Y si no quieres que publiquemos tu trabajo, no lo haremos. Recuerda también que pueden enviarnos los trabajos a
english.activities.escuelavirgendelcarmen@gmail.com y también ver nuestros videos en nuestra página de Facebook y también enviar a este Messenger tus actividades. Remember, find us on our social networks. Recuerda también que en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Bien, amiguitos, espero que el desafío de esta semana sea tan entretenido como el anterior. No olviden visitarnos, practicar el idioma inglés. Confío en tus capacidades, mis queridos estudiantes de cuarto año. This is all today. Thank you very much for your attention. See you on a new opportunity. Bye bye.